se volvió un poco desagradable. ¿Qué demonios? ¡Estabas muerto! ¡Te separé la cabeza de los hombros! Oh. ¡Yo te maté! Todos ustedes vieron las imágenes. Hubo muchísima sangre. Y todo se volvió un poco desagradable. ¿Qué demonios? ¡Estabas muerto! Dios ¡te separé la cabeza de los hombros! Oh. ¡Yo te maté! Oh. ¡Joder! ¡Seguridad! Eso es. Lo mejor que tiene. No es suficiente. Ahora está entre lobos. Y este es nuestro bosque. Hermanos y hermanas de los Estados Unidos de América, no escuchéis a esa zorra embustera. Estos nazis recibirán su merecido. Esta noche, por fin vamos a dejar de soportarlo. Americanos. Americanos. Donde quiera que estéis. Ojalá tuviera palabras de consuelo que ofrecer, como esa brisa que la nazi enviaba desde las alturas. Pero de mí no recibiréis consuelo, sino la fría y agónica verdad. Y la verdad es que esta gran nación ha sido violada y saqueada por el mayor enemigo de nuestro tiempo. Os piden vender vuestra libertad para comprar seguridad, rendiros al nuevo orden, aceptando los vientos del cambio. Pero, hermanos americanos, ellos siembran vientos y recogerán tempestades. Bien dicho. Nacisteis en la tierra de los libres, luchasteis contra reyes y vencisteis. Disteis la vida por la sencilla y más esencial de las verdades. Dadme libertad o dadme muerte. Vuestras venas tienen sangre revolucionaria. Esta noche levantad las armas, cuchillos y puños, buscad a los opresores allá donde estén y decidles: no queremos nada. Nada de vosotros. Esta noche les demostraremos a los que siembran el viento que somos. Somos la tempestad. Blaskovich, mientras los chicos están ocupados pateando culos y montando la revolución, tú y yo vamos a atar cabos sueltos y a eliminar a cualquier Uber Commander que quede. Ponte con la máquina Enigma y el mapa de guerra y haz lo que sabes. Yo te apoyaré en comunicaciones. Vamos a despejar el camino para los nuestros en guerra.
Blaskovich, el Uberkommandant Eberhard está cerca de tu posición. Te van a convertir en el malo de su mierda de película de propaganda. Ya sabes qué hacer. Grace Corzo.
Blaskovich. El Uberkommandant Eberhard está cerca de tu posición. Te van a convertir en el malo de su mierda de película de propaganda. Ya sabes qué hacer. Grace Corzo. ¿Tanto secretismo? Para un decorado de cine. ¿Te lo puedes creer? No puede filtrarse el público nada del argumento. Quieren que todo sea una sorpresa. Órdenes de Lady Helen. ¿Y por qué no construyen un decorado en un estudio de cine? Sería más barato. Lady Helen quiere que sea totalmente auténtico. El dinero no es... No!
Yeah.